Good morning, everyone. My name is Daryl Chappell. I'm the founder of the Daryl Chappell Foundation, which is headquartered in Washington, D.C. I'm also a former board member of the Washington Office of Latin America. Very excited to have you here with us today as we focus on Afro-descendant rights in the Americas, a perspective of transnational activists in the United States and throughout the Latin American region. Back in 2015, the United Nations started the International Decade for People of African Descent. The decade 2015 through 2024 is focused on the rights of African descendants, the ability to have justice, and also the focus on self-determination and development. We do have the option to hear us in Spanish by clicking on the link at the bottom for interpretation and select Spanish. Si una persona está escuchándonos en inglés, hay una opción seleccionar el idioma en español. Hay un botón abajo de la pantalla que dice interpretation. Hay que seleccionarla y poner español. In español. Gracias. So today we have an exciting, dynamic group of panelists that we are so excited to introduce you to today. We asked them to address two specific questions related to themes that come out of the challenges and opportunities that are being faced throughout the United States and Latin America during this time of transition. And so what I'm going to do first is introduce the panelists. We will provide their bios in the actual chat. So in order to make sure we have time to really hear what they have to say, we're really going to briefly introduce them and then definitely take a chance to read their actual bios. So we're very pleased to have here today, James Early, who's an activist and also board member of the Institute for Policy Studies in Washington, DC. Zakiya Carr Johnson, social inclusion and diversity expert, also at Odada Solutions, located in Atlanta, Georgia. Carlos Quesada, executive director and founder of the International Institute on Race, Equality, and Human Rights, located in Washington, DC. Agrippina Hurtado Caicedo, actively involved with the Coalition of Trade Black Unionists, also has 30 years of experience as a unionist, a coordinator for the Committee to Combat Racism, Xenophobia, and All Forms of Discrimination, and she's located in Cali, Colombia. Denny Terry Abreu, attorney, Racial Unity Alliance, located in Havana, Cuba. Elmer Quiñones Mendoza, philosopher, Afro-Colombian Peace Council, actively involved with COMPA, located in Bogota, Colombia. And Afunchi Obakoso, a Babalao shaman and human rights activist, Yoruba Cuba Association, located in Minneapolis, Minnesota. So we're gonna jump in with our first question to the panelists. We've asked the panelists to keep their remarks to 5 minutes or less so that we can hear each of them. And then we'll have a chance to ask our second question. So the first question, and we'll start with James. James, how has COVID and the protests surrounding police brutality and systematic racism influenced the human rights of Afro descendants in the United States and Latin America? What impact has this had on the United Nations International Decade for People of African Descent and their focus on recognition, justice, and development of Black people? James. Muy buenos días a todos y a todas, y gracias por el respeto de la edad a permitir para el viejo hable primero. Me voy a probar mi inglés. The COVID-19 plague, which has affected the entire world, has revealed something that Black and indigenous communities, particularly poor and working class and rural communities,
in the interior of Brazil or the United States, or in the eastern part of Cuba, or in Panama, of the Afro-Mexicans has revealed something that we have always understood, and that is that this is a racialized continent. From the very arrival of Europeans and the development of a new economy called the maturation of capitalism, which affected the entire world, really raised the standard of living in the UK, for example, has always impoverished us, abused us, incarcerated us, based its morality on the dehumanization of enslaved Africans and their descendants and on indigenous people. So that COVID-19 has revealed very clearly that sociology. A second important point is the significance of the United States of America in the imagination of the entire world, and particularly the majority of Afro descendants in the continent of the Americas who do not live in the United States. They're in the Caribbean with Afro nations, and they're in Brazil and Colombia and in Ecuador, throughout Central America. That has revealed that the United States, which presents itself as a picture of democracy and advancement, is essentially the same kind of racialized society in which they're living. And so the correlation of COVID-19 revealing this racialized sociology with very specific gender implications of poor Black women with children, with men who are incarcerated at very high percentages, is something characteristic of the entire continent. And it coincided with the public, globally publicized murder of George Floyd on television, which allowed Afro descendants throughout the continent to have another platform to raise their voice and to connect internationally. So these are the implications of COVID-19 with regard to the issues that the UN has raised with regard to respect, justice, and development. The first issue of development has been a strengthened internal communication among Afro descendants. Justice is still delayed, as evident in the continuous daily brutal crimes against Afro Brazilians, so much so that it is now amplified and talked about in major newspapers in the United States, like the Washington Post. The injustices in Colombia, which are the most egregious of any Afro-descended community in the hemisphere, continue to be devastating in the assassinations of organizers and the expropriation of their land and their natural resources. So that the UN decade has provided a framework to raise the visibility and the audibility of these issues, but justice is still delayed. So Jim, just James, so you know, we have 1 minute left. Thank you. Good. So that this has been a very important accumulation since 2000, when we met in Chile in preparation for the World Conference Against Racism, and Afro descendants in Latin America in particular had the biggest gains of any nation or communities in the entire world. And so it has put Latin America and Afro descendants in Latin America really as a centerpiece for going forward in the continental struggle against racism. Thank you. Thank you so much, James, for your remarks. And I really appreciate you introducing the importance of the rural communities, gender, and really respect. And I think we'll hear more about that topic of respect as we go along.
I would like to now move the same question to our next panelist, and that's Zakiya Carr-Johnson. So Zakiya, I'll repeat the question, and also 5 minutes for you as well. So how has COVID and the protests surrounding police brutality and systematic racism influenced the human rights of Afro-descendants in the United States and the Latin American region? What impact has it had on the United Nations International Decade for People of African Descent and its focus on recognition, justice, and development for Black people? Muy buenos dias, good morning. For me, puedo hablar in inglés, sin problema, no? Okay. So I believe that this particular crisis just shined an ultraviolet light on pre-existing forms of inequity, inequality, and colonization. It created for us a vehicle. People talk about the COVID-19 pandemic as a portal. I believe for people of African descent, it was a portal to understanding what we have in common even more. As James mentioned very well, the impact of this pandemic and of the social justice issues the racism we've been confronting, has often been characterized as something that only affects men, or that only affects us in a way that threatens our justice in the institutions of justice. But I'd like to mention that it also has shined a light on the economic injustices that we are experiencing, on the deep poverty that is experienced by Black women, by their families. And it has created for us a better understanding of the intersectionality of our experience, that we are not a monolith, but we also have many things that we have in common. And it has created a greater sense of empathy and solidarity in terms of our transnational interactions. And we, I believe, are seeing ourselves in one another. What I can recall as one of the first moments that I felt beyond the PrepCom for the World Conference Against Racism in Chile, I recall 2005 being another one of those watershed moments when the impact of Katrina was seen around the world for the first time, and people were able to actually visualize poverty, disenfranchisement, lack of access to justice, resources, and opportunity, and understanding that when natural disasters hit our communities, when great disasters and pandemics hit our communities, we are even more impacted. And that this is not just social injustice, but as I mentioned, economic justice. And when we unpack this idea of what is, and the decade talks about recognition, justice, and development, we're starting to unpack this concept of development. What does development look like if it's decolonized? What does development look like if we prioritize economic justice as well? And last but not least, what does it look like if we ensure that the voices and experiences of Black women and their families are a part of this conversation? It is easy, and I recall there was a lot of coverage of the horrible acts committed against George Floyd, but also the moment where Marielle Franco was assassinated was a moment where we began to shift and think about how we would connect across borders to be in greater solidarity and sympathy with one another about our condition. There also was the senseless murder of Breonna Taylor, which galvanized women across the United States and around the world. And we can't forget the young people of Llano Verde in Colombia, for example, who experienced, this is at an intersection of youth and Blackness, that we are seeing so much damage done to our communities, and during a time where we should be building this decade, building support for Black communities, we are noticing and unpacking all of these layers. And I think the outcome of this, hopefully in the second half of the decade, will be that we now know the problem.
in full. Everything has been laid really bare. And so the next steps, we hope, will be a greater confrontation of what needs to be built in place of what currently exists that is not giving us what we need. Zakiya, thank you so much. And in particular for the very vivid metaphor, if you will, of the ultraviolet light. So what comes to mind is a hotel room, a room where there's viruses, there's things already there, but until you flash the light, you have no idea that these things are already there. So none of this is new, as many of us know who are on the panel. But to your point, the light has been shown, and I think there's been this great awareness. And thank you so much for your remarks, and I'm sure we'll come back to them about gender. Thank you so much for bringing up Marielle Franco, who really gave her life in Brazil for fighting for the rights of for those who are oppressed. So really greatly appreciate it. We're gonna now move on to Carlos Quesada. We're gonna ask Carlos the same question and just repeat the question. So Carlos, how have COVID and the protests surrounding police brutality and systematic racism influenced the human rights of Afro descendants in the United States and in Latin America? What impact has it had on the United Nations International Decade for People of African Descent focused on recognition, justice, and development for Black people? Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Voy a hablar en español. Un fuerte saludo a James Early, a Zakiya, a Kurt Johnson, a Agripina, Elmer y a los demás compañeros y compañeras del panel. Muchísimas gracias. Yo creo que COVID, el impacto del coronavirus en América Latina y en Estados Unidos, lo que ha hecho es que ha desenmascarado las desigualdades producto del racismo estructural que existe en las Américas. Y cuando digo que lo ha desenmascarado es porque siempre hemos hablado de la relación directa que existe entre el racismo estructural, la violencia en nuestras comunidades y la pobreza extrema. Esa relación entre estos tres elementos ha quedado marcada. Pero también lo que ha quedado marcado es la falta de liderazgo en América Latina y en los Estados Unidos para enfrentar las consecuencias de la pandemia, tanto en los Estados Unidos como en las Américas, como en el resto de los países de las Américas. Algunos presidentes de países claves, como de Estados Unidos, como de Brasil, minimizaron el impacto de la pandemia. ¿Por qué? Porque evidentemente no les convenía, de alguna u otra forma, centrarse, digamos, en el impacto de las pandemias en las comunidades pobres que en nuestros países tienen color y tienen raza. ¿Por qué? Porque si lo hacían, tenían que hacer algo al respecto. Entonces, es mucho más fácil no hacer algo al respecto y decir, bueno, es una simple gripe, como dijo el presidente brasileño Jair Bolsonaro, o, bueno, de esta salí, como dijo el presidente Donald Trump, y decir, bueno, si yo salí de esta, cualquiera puede salir de esta. Bueno, nuestra gente no está saliendo de esta. Nuestra gente está muriendo en todos los países de América Latina. Yo creo que entonces, este impacto lo que hace, el COVID lo que hace no es más que desenmascarar esas desigualdades históricas que tienen siglos en todos nuestros países, donde los y las afrodescendientes y las comunidades indígenas pues son las más afectadas. En el caso de los Estados Unidos, las minorías incluyendo a los hispanos. Yo quisiera mencionar rápidamente el impacto del caso del asesinato del señor George Floyd, porque el impacto en Estados Unidos fue distinto al impacto en América Latina. El impacto de las consecuencias, digamos, a raíz de la muerte de George Floyd, de la brutalidad policial en los Estados Unidos, hizo algo que antes no se había hecho en Estados Unidos, y era generar otros grupos étnicos apoyando al movimiento negro, al Black Lives Matter, saliendo a las calles, pidiendo una justicia racial. Eso, por ejemplo, no se dio en América Latina. De hecho, en América Latina se dieron muy pocas protestas y se han dado muy pocas protestas contra la brutalidad policial, a excepción de Brasil, entendible por la cantidad y por la forma, digamos, en que se manifiesta la violencia en Brasil, que es para un webinar exclusivamente, por todo lo que ha hecho el legado de las dictaduras en América Latina, en el caso de Brasil, la policía militar, y por la cantidad de muertos que hay en Brasil todos los días a manos de la policía, especialmente de la policía militar, a través de las operaciones en las barriadas o en las favelas. Entonces, esto es importante mencionarlo.
O sea, hay una diferencia entre el impacto en Estados Unidos y el impacto en América Latina. De hecho, en muchos países de América Latina no hubo ni siquiera protestas contra la brutalidad policial de corte racial. Han habido protestas contra la brutalidad policial porque el confinamiento ha encerrado a las poblaciones en general, y esto ha provocado que hayan habido manifestaciones y protestas y que la policía reaccione de una manera distinta, excepto el caso de Brasil. Pero quizás lo más importante para mí acá es decir que la brutalidad policial es la consecuencia de un problema estructural mucho más fuerte, y es en la situación de administración de justicia de las comunidades afrodescendientes, tanto en los Estados Unidos y en las Américas. La brutalidad policial es una de esas consecuencias, pero no es la única. Acordémonos que la administración de justicia tiene que ver desde el momento en que la persona interactúa con oficiales de seguridad, en este caso puede ser la policía, hasta que la persona es sentenciada y cumple sentencia. Pero en el interín hay todo un proceso. ¿Cómo esta persona, una vez detenida, es procesada? ¿Cómo esta persona en juicio se defiende? ¿Cómo esta persona es condenada? ¿Cómo esta persona es sentenciada? ¿Y cómo esta persona cumple su sentencia? Y eso yo creo que no lo hemos analizado ni en los Estados Unidos ni en América Latina. O sea, hacer un análisis comprensivo, como se dice en inglés y en español, comprehensive, de cuáles son las consecuencias y reacciones directas. Con respecto al decenio de afrodescendientes, me parece importantísimo la resolución de las Naciones Unidas del año anterior, de noviembre, de agosto o octubre de este año, que le pide, digamos, a la oficina del alto comisionado un informe. Oh, so I hate to interrupt. We have about just one more minute, please. Thank you. Yeah. So, no, nada más decir que lo que quería resaltar es que en Naciones Unidas hay una iniciativa que fue de varios países y de la relatora contra discriminación racial, donde le pide a la oficina del alto comisionado que haga un informe sobre la situación de brutalidad policial contra las poblaciones afrodescendientes en el mundo, y que la oficina del alto comisionado tiene que entregar en el primer trimestre del 2021, perdón. Entonces lo dejo por ahí. Thank you so much, Carlos. You really introduced a couple of topics there that are critical about systemic issues with the justice system. And also thank you for bringing up the role of leadership. I will encourage those who are watching us now to go back to the March 25th, 2018 WOLA presentation on Afro-descendants at that time. And Dr. James Jordan spoke about the lack of leadership. So thank you for bringing that back to the forefront as well. Greatly appreciate it. We're now going to turn to Agrippina Hurtado Caicedo. Same question for you, Agrippina. How have COVID and the protests surrounding police brutality and systematic racism influenced the human rights of Afro-descendants in Latin America? What impact has this had on the United Nations International Decade for People of African Descent, its focus on recognition, justice, and development for Black people? Agrippina, no estamos escuchando. Hay que quitar el mute, por favor. Gracias. Muy buenos días a todos y todas. ¿Cómo ha influido el COVID? Esta pandemia trajo y colocó en primer plano las inequidades sociales hacia los grupos vulnerables. La pandemia del COVID demostró, como lo decía Carlos, puso en primer plano esas inequidades, ese racismo estructural que nos afecta a las comunidades indígenas, afrodescendientes y todos estos grupos con la población LGTBI y todos los grupos que somos vulnerados y discriminados. Pero también demostró la incapacidad de los gobiernos en atender las demandas básicas sociales de las comunidades. Una incapacidad que va ligado al racismo estructural que está demostrado, nos afecta a los afrodescendientes en todas las Américas y en muchas otras partes del mundo, como lo vemos los migrantes en Europa. Entonces, esta pandemia exacerbó eso, lo puso en primer plano
demostró cómo los sistemas de salud no llegaban a los grupos en condición de vulnerabilidad, no llegaban a nuestras comunidades afrodescendientes. Lo vimos aquí en Colombia, vimos cómo el único hospital que en Chocó, que es uno de los departamentos más pobres del país, el único hospital, el Hospital San Francisco de Asís, no tenía ni siquiera una cama para atender una UCI, para atender a los enfermos de COVID. Eso demostró que el racismo estructural, el abandono del Estado, se puso en primer plano en nuestros países, y vemos cómo ese COVID simplemente lo trajo allí y lo puso allí y nos mostró el grado de discriminación a que somos sometidos en nuestros países. Y cómo los gobiernos hacen la vista gorda para no cumplir con su deber social. Pero también vimos cómo en medio de una pandemia donde nos decían el romántico quédate en casa, que es muy romántico, pues quédate en casa, pero cómo se va a quedar en casa nuestras poblaciones, y lo digo yo desde el tema laboral, cuando es nuestros trabajadores y trabajadoras afrodescendientes, afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros, como nos vivimos en Colombia, viven del día a día, cuando no tienen derecho, no tienen acceso a un trabajo en condiciones dignas y decentes, y tienen que salir a rebuscarse la vida, porque las ayudas del Estado no llegaban, y entonces te decían quédate en casa, pero ¿cómo me quedo en casa si tengo que comer, si mi familia, si tengo que pagar servicios? Entonces, ese COVID nos puso eso en primera plana y nos decían quédate en casa, pero ¿cómo me quedo en casa? Y en muchas regiones, especialmente en Colombia, no llegó la información de cómo se debía atacar la pandemia, lo básico que se tenía que hacer. Lo vimos en el Amazonas, los pueblos de la Amazonía no les había llegado ni siquiera una información, un brochure de cómo atacar esto, de cómo prevenir contaminarse con el COVID-19. Y en todas esas comunidades nos decían, donde no ha llegado, y también nos puso de plano, doctor Elmer, y usted lo sabe, que nuestras comunidades no llega a la tecnología. Estamos también discriminados tecnológicamente. Hoy en día, cuando la internet, cuando tener una conexión a un wifi se hace imprescindible para la vida, nuestras comunidades no la tienen. Y vimos como muchos niños a los que les decía vamos a hacer estudio en casa, pues no pudieron seguir estudiando porque simplemente no tenían, si no tenían conexión a internet, mucho menos una tablet o un portátil o un computador para conectar, o un teléfono inteligente para conectarse. Entonces, estas inequidades sociales que el COVID ha puesto en primer plano nos tiene que llevar a reflexionar es hacia dónde estamos nosotros, y hoy tenemos esa oportunidad con el decenio afrodescendiente, que obviamente ha habido avances frente a esa iniciativa loable de la ONU de poner una década para que los gobiernos tengan y hagan esas acciones afirmativas y esas políticas públicas para ir cerrando esas brechas de exclusión social hacia la población discriminada, víctima de ese racismo estructural, herencia del colonialismo. Pero Carolina, disculpe, tenés unos 20, más o menos 30 minutos, segundos, perdón. Gracias. Y vemos como 16 países ya han habido avances. Tenemos en América 16 países han optado medidas, están tratando de hacer medidas para visibilizarnos, porque inclusive la misma invisibilidad estadística que hemos sido sometidos nos llegó a preguntar cuántos somos, y en muchos países como México, Perú, apenas ahora se está contando cuántos afrodescendientes hay. Ha servido para que los gobiernos, este decenio es una oportunidad, ha servido para que estos gobiernos se toquen, porque hay que mirarnos, nos están mirando ya con otra cara, nos están mirando con otro racismo, porque hay un mandato de la ONU que los Estados miembros deben de cumplir, y mirar qué acciones están haciendo para cerrar esas brechas, porque como lo dice el decenio, es desarrollo, es reivindicación, es mirar a esa población, pero sobre todo es reparación. Reparación a esa discriminación racial, a ese racismo estructural a que somos sometidos y el cual nos tiene en los niveles más bajos, como lo decía Carlos, de pobreza, de inequidades sociales, y en el tema laboral, que es lo mío, por ser sindicalista, en las peores condiciones laborales. Y quiero tomarme un minuto para hablar de cómo esto también afectó a nuestras mujeres trabajadoras domésticas. En Colombia hay más de 1 millón de trabajadoras domésticas y muchas quedaron sin trabajo, sin nada.
a pesar de que tenemos aprobado y establecido el convenio 189 de la OIT, las trabajadoras domésticas han sido de las más afectadas. En su mayoría, el 90% de Colombia son mujeres afrodescendientes, y a ellas les afectó de peor manera la pandemia porque quedaron sin trabajo, pero sin ni siquiera una seguridad social que les permite a ellas seguir gozando de los mínimos derechos que debe tener un trabajador en estos momentos de pandemia. Muchas gracias. Agripina, muchísimas gracias. The points that you raised about the reality that people having to go outside the home to work and putting them at risk of sickness and death. It was heartfelt. So thank you for bringing that to the forefront. Also just explicitly stating visibility and not being seen. So that is very appropriate topic for us to talk more about as well. And then the role of technology. So thank you so much, greatly appreciate it. We'll talk more about these topics as well. And our last person to speak on, actually not the last person, we have two more people, sorry. Next person is Dani Terry. Dani Terry, voy a preguntar la misma pregunta. How have COVID and the protests surrounding police brutality and systematic racism influenced the human rights of Afro descendants in the United States and Latin America? What impact has this had on the United Nations International Decade for People of African Descent, focused on recognition, justice, and development for Black people? Oh, muchas gracias. Primero decir que sabemos que la pandemia es un proceso sensible a cualquier enfermedad como esta, en cuanto a que, bueno, pues ataca tanto la economía como la salud, y estamos en un escenario donde se desencadenan cosas terribles porque sabemos de pérdidas de vida, por tanto afecta a la psiquis de las personas. Realmente a mí me llama la atención cómo desde 1948 que se estableciera los derechos universales para todas las personas, estoy hablando ahí ahora de los derechos humanos, se habla de la no discriminación. Sin embargo, en el contexto de la pandemia pudimos ver cómo las personas afrodescendientes en cualquier lugar del mundo, y no es una casualidad, pues resultaron más vulnerables a este hecho. En Brasil, por ejemplo, no es solo el asunto de Marielle, es que resultó asesinado Joao, que era sencillamente un adolescente. En Colombia hubo manifestaciones en diferentes lugares del mundo y siempre la mayor afectación fue para los afrodescendientes. El 28 de abril del año en curso, pues se emite un comunicado por el Fondo de Población de Naciones Unidas, donde hace una alerta y recomendaciones referidas precisamente a las desigualdades y desventajas que estaban sufriendo los afrodescendientes. Eso fue en el informe de implicaciones de la COVID en la problemática de los afrodescendientes. Sin embargo, el coronavirus continuó y continúa trayendo brechas, desventajas, se hizo más vulnerable para en muchos escenarios en el contexto del tema de Floyd, hablando de Estados Unidos. Por ejemplo, en Cuba las acciones por la muerte de Floyd fueron aisladas, fueron solo desde las redes, porque aparte del aislamiento que teníamos, tampoco en Cuba hay una, digamos, una cultura de las manifestaciones o las huelgas. Y entonces, pues, los que defendíamos los derechos de los afrodescendientes lo teníamos que hacer desde este escenario un poco más, digamos, pasivo. Entonces, a mí me llama la atención que esto son razones históricas. No estamos hablando de algo que surgió con la COVID, sino de cuestiones que venimos arrastrando desde miles de años y que no es momento, digamos, de quejarnos, sino de buscar soluciones concretas, porque nadie sabe cuándo venga otra ola de pandemia o cuándo vengan otras cuestiones que afecten a los afrodescendientes. Esto es lo que puedo comentar por el momento.
Muchas gracias, Dana. Thank you so much for your remarks and bringing us back to the reality of violence being faced in many communities. Also, thank you for bringing us to the attention and grounding of the 1948 human rights law. And then the other comment that was really resonates, I think, with the group, and I saw it in the chat about violence, is acknowledging that it's occurring. And then also how different countries protest. So the realities of protests in Cuba may be quite different from, say, protests in Minneapolis. So thank you so much. The last speaker on this particular question is Elmer Eduardo Quiñones Mendoza out of Bogota. So Elmer, the same question that I asked the other panelists, how has COVID and the protests surrounding police brutality and systematic racism influenced the human rights of Afro descendants in the United States and Latin America? And what impact has it had on the United Nations International Decade for People of African Descent, focused on recognition, justice, and development for Black people? Muy buenos días a todas y todos, Darryl, a todos los colegas que me han antecedido. Muchas gracias por participar y estar acá con nosotros. Creo que no es mucho lo que puedo agregar con los específicos que se han dicho, pero me voy a centrar en asuntos que considero estructural. Yo creo que desde la Cumbre Mundial de Racismo en el 2001, que se identificó la trata y la esclavización como un crimen de lesa humanidad, debió de generarse una revolución en el planeta con relación a destruir una de sus formas y consecuencias más perversas, que ha sido el racismo. Sin embargo, ha existido y persiste, creo yo, el decenio no ha sido una excepción, una inmovilidad de los estados y particularmente de la Organización de las Naciones Unidas, para no hablar de la OEA, que me parece que entra en el mismo saco, en términos de eliminar este flagelo y esta plaga. Creo yo que la trágica muerte de Floyd, del señor Floyd, muestra lo lejos que estamos de acabar con los linchamientos, lo lejos que estamos de acabar con la brutalidad contra los afrodescendientes. Y, digamos, lo que se ve en los Estados Unidos es algo que se esconde o no se ve muy bien con relación a los otros 200 millones de afrodescendientes que están en América, en Bolivia, en Perú, en Colombia, incluso donde estamos enfrentando un conflicto armado de alta intensidad y donde no nos matan agentes de la ley con armas automáticas de pequeño alcance, sino grupos armados con armas de alto poder. Nosotros vivimos casi que en un secuestro colectivo en unos territorios que hemos habitado desde los tiempos de la esclavización a través de diferentes formas de autoliberación, como el cimarronaje, el palenquerismo. Nos apropiamos de esos territorios en este continente y en este momento lo que ha permitido la tragedia del COVID es mostrar la situación de la persistente situación de exclusión estructural, de racismo estructural y particularmente de racismo institucional. Agripina ya señalaba que particularmente el Chocó, que es el departamento afrodescendiente por excelencia, donde está la mayoría de población afrodescendiente, no contaba hasta el inicio de la pandemia con ni una sola cama para atender situaciones de emergencia, como las que se requieren para la atención del COVID, a pesar de que las estadísticas engañan y muestran que aproximadamente el 80% de los afrodescendientes tienen acceso a salud. Entonces yo siento que esta trágica situación que está afrontando el planeta ha mostrado una particular situación, y es la situación de vulneración sistemática de los derechos de los afrodescendientes en toda la región. Y en ese marco creo que el racismo ha salido a flote en sus múltiples perspectivas. El destino de los afrodescendientes, por ejemplo, fue para nosotros una esperanza, teniendo en cuenta que los tres decenios que ha habido para la población indígena han sido trascendentales para montar el Foro de los Pueblos Indígenas, para montar la Declaración de los Pueblos Indígenas, pero realmente el racismo institucional que hay también en el sistema de Naciones Unidas no ha permitido realmente que haya un avance consistente con relación al decenio de los afrodescendientes en materia de realmente generar una institucionalidad que proteja a los afrodescendientes y que realmente responda a la situación crítica en la que se encuentran en todas las regiones, incluyo los afrodescendientes que están en Europa, en Asia y en algunos otros lugares que no son tan visibles, pero que tienen las mismas condiciones de discriminación y racismo estructural que estamos aquí aproximando.
Yo por eso no quisiera como ahondar en la tragedia, en el impacto que ha tenido el COVID, sino llamar ya la atención sobre la falta realmente de atención que tiene el tema de los afrodescendientes a nivel institucional y particularmente en los órganos de las Naciones Unidas. El decenio es una oportunidad también, creo yo, ya cambiando de perspectiva y yendo a lo que Rosa Chamorro nos está pidiendo y es organizarnos a nosotros mismos. Creo que el decenio es una oportunidad para darnos cuenta en algún sentido de que estamos solos, de que la población afrodescendiente realmente tiene que volverse a sí misma, tiene que empezar a impulsarse a sí misma. Tal vez un proyecto como el de Garvey en estos momentos parecería absurdo, pero organizativamente me parecería trascendental. Es decir, nosotros siempre hemos estado solucionando problemas que no son los de nosotros. Creo que es el momento de utilizar la organización, sobre todo la organización transpanamericana y transmundial, digamos, transplanetaria, transnacional, para organizarnos y realmente hacer un trabajo de manera más sistemática. Creo que el trabajo que está haciendo, por ejemplo, CARICOM en términos de reparaciones históricas y el trabajo que está haciendo la Comisión Nacional de Reparaciones de los Estados Unidos y el que hemos venido haciendo algunos procesos organizativos de Sudamérica en la materia, puede ser una luz en términos de unificar una plataforma de respuesta no solo a esta tragedia del COVID, no solo a la persistente tragedia del racismo, sino también a nuestra situación estructural en todas las dimensiones de los derechos humanos y las dimensiones de nuestra vida sociopolítica y económica. Entonces, creo yo que lo que sí nos permite hacer este escenario de COVID, este escenario de racismo sistemático, es volver a estos eventos. Saludo mucho a Wola por el evento que está haciendo y traer una discusión acerca de realmente qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a movilizar recursos, cómo vamos a movilizar el arte, cómo vamos a movilizar a los artistas en torno realmente a una respuesta unificada a algo que parece que en los últimos 500 años ha venido sin solución de continuidad, y es la racialización de los descendientes de africanas y africanos, la racialización de África, y con relación a esa racialización, poner a los afrodescendientes y africanos en una situación de subordinación y una situación de explotación sistemática como la que estamos viviendo en el marco del conflicto armado aquí en Colombia, Darryl y compañeras. Elmer, muchísimas gracias, and thank you so much for explicitly bringing to the forefront transnationalism. What's going on in Peru with the same situations that Agrippina talked about in Colombia, that you've talked about in Colombia, it's going on in Bolivia. So thank you so much for bringing to the forefront transnational issues that are being faced by the Afro-descendant communities. Also, thank you for bringing to the forefront the specific Palenque communities and how many of these communities are at risk of their lands being appropriated. So I really appreciate those words as well. So as we wrap up this segment, what I would like to do is just to frame what I heard. And this is based on the framework of the United Nations International Decade of People and African Descent. As a reminder, the decade is 2015 through 2024. So we're in the midst of the decade as we speak. The foundations of this decade are recognition, justice, and development. So what I've heard from our panelists with regard to recognition is the need to be seen, the need to see Black women, the need to see Black youth, the need to see prisoners that happen to be Black. And that was very clear, that came out through all the speakers, through the remarks of each of them, of each of the panelists. With regard to justice, what I heard come through loud and clear is the need to be respected. So we heard the justice system and how the justice system may not be fair, and therefore it's not respecting the human rights of Afro-descendants. Also, the land rights that we just heard about in some of the communities, not just Colombia, but what's going on in Brazil and other countries throughout the African diaspora as well. And then this whole topic of immunity, with the level of violence and those who are committing the violence really not having any repercussions. There's this sense of impunity that one can kill at will and there's no repercussions. So that's what I heard through justice. And then the last area is development.
And the way I would frame that is to have access to resources. And many of you talked about the lack of access to technology, the perhaps discussions about reparations, about the need for education, and quite frankly, this need to have these transnational organizations that may provide a framework for economic development. So thank you so much for setting the stage for our next set of questions, which are now focused more on solutions. I think we're all grounded in what the problems are. I don't think there's any news there. So now we've asked the panelists to talk about potential solutions. So starting with James, the next question is, what are the three priority issues that you think activists and governments should be focusing on right now to address? And then what specifically do you recommend that they do? And how would success be measured? And by when would you anticipate something being accomplished? So we'll start off with James. Good. I think we have to think about what politics means. And it is about the power of governance. Therefore, we, the Afro-descendant people, must organize ourselves around projects of governance, specifically around the notion of reparatory justice. Helma mentioned CARICOM, which is the most advanced development around reparations or reparatory justice, in which organized everyday citizens, Black across the Caribbean, with their governments, are actualizing a project. But that project must speak to material development, not just speaking to recognition and respect, but it must speak to housing. It must speak to childcare. It must speak to education. It must speak to health. I am less concerned about what people think about me or what they call me than I am about my ability to control the material circumstances of my life. That is the essence of governance, not abstract recognition or abstract justice. And so that Afro-descendants in each nation and Afro-descendants across nations must put together concrete proposals to improve the material circumstances of our lives. That's one point. The second point is we must, in the terminology of Latin America, be proactive citizens, not waiting for governments to give us something. But as Black Lives Matter demonstrated with the assassination of George Floyd, when Black people moved into the streets, it made the politicians, both on the right and the liberal politicians, respond to them, not waiting for politicians to tell us what they want to give us. They are supposed to be our representatives. We must critically examine the tendency among Afro-descendants throughout our hemisphere to try to set up a parallel universe in which we want small amounts of resources for what we want to do and to leave the rest of the resources for the Euro-Americans across the continent. Because the reality of colonialism, slavery, and discrimination in the neoliberal capitalist economy in which we live is that in the case of Colombia, for example, the natural resources, the gold, the forest, they're not going to leave us alone. Therefore, we have to move into governance, not only to protect ourselves, but to advance the humanity of all people who are oppressed. And we have a history of that.
from Afro descendants who fought slavery, they not only asked for freedom for themselves, but they wrote charters in Cuba, for example, or in Venezuela. Esteban Morales Dominguez, an Afro descendant, my age group, in his mid-70s in Cuba, has put forth a proposal to the Cuban government, which the Cuban government, as far as I know, has not responded to, that when they make their reports to their annual reports to the UN about the struggle, the advancement against racism, it should be color coded. That is, what is the correlation of skin color and poor health, of skin color and incarceration, in skin color and abuse and violence against us? That is a universal proposal across this continent that must be correlated with housing, with healthcare. Finally, in terms of governance, we must move into governance, not just petition governance. And we must demand that all of the countries who put forth these philosophical declarations about respect, these abstract declarations about justice, coordinate their efforts in the United Nations to actually push forward this material development in direct collaboration with una democracia protagónica, a participatory democracy. And this is where Black people must move away from just doing research on culture or just criticizing racism, but actually move into areas of government. And we must recognize that there is an ethical question. In the United States right now, there is this discussion about having people of color in the Democratic Party administration. I'm not interested in that proposal. I'm interested in what they are going to do, not how they are going to look. So we have to move away from this blind pride of having Black people or women or queer people in position, but who do the same thing that the people before them have done. So this is the political question of reparatory justice. We can call it many different terms, but it has to be about the material circumstances of life. And we need to have those demographic reports of the correlation of skin color, no matter what you call yourself. Negro, mulatto, pardo, moreno, whatever we call ourselves, what is the correlation of poor health, of poor housing, of police brutality, of incarceration? This is the way that we measure going forward. And let me stop on this point. We're talking about 400 years of discrimination. So we have to measure step by step, not have a perspective that there is some final step. Those would be the concrete recommendations I would make about what is to be done and how would we evaluate what progress is. James, thank you so much. And powerful about governance and the role of governance and self-determination. And thank you for the call out. Shout out to Esteban Dominguez in Havana, who's done phenomenal writing about race in Cuba and beyond. I do recommend folks look into his background and bio. And then lastly, thank you for the focus on data and making decisions by data and by facts and the importance of using knowledge and data to make decisions. Really greatly appreciate it. We're gonna move on to Zakiya. Same question that I asked James. And that is, what are the three priority issues that you think activists and governments should be focused on addressing? What specifically do you recommend they do? How would success be measured? And by when do you think we can expect results? And I'm gonna emphasize the by when meaning time. As we know, if you set a target date, all power is pushed in order to achieve that date. So I'm gonna hand it over to Zakiya. Thank you so much, Daryl. So I've been listening to everyone, and a lot of what the panel is saying
we've been saying for over 20 years plus, we've been saying since we arrived in the Americas, many of these issues have existed. We're now in a new moment because of what has happened in 2020. But I'm still very much wed to this idea that if we within this decade talk about development, sustainable development, et cetera, if we are talking about that as a way to address the intense poverty and inequity that people of African descent face, not just in the Americas, but in many countries around the world. If we're truly interested in eradicating poverty or further strengthening democracies or respecting human rights, and I'm gonna go back to the Americas, we must lift the shroud of silence on the presence and condition of people of African descent. It is, the silence is deafening. In fact, color and colorism and racism throughout the region is an ever-present factor of the way that our states address development. It's the way that our countries have addressed this concept of development. And the intersection of race, color, sexual orientation, gender identity, and ability condemns our communities very often to poverty that is persistent. It is intergenerational. When you talk about time, I see this as being a timeless and ongoing struggle, because in every moment that we have declared that this is the time, we've crept closer, but we have not yet overcome that threshold. So we're continually learning from the past and from a reexamination of what our philosophy of development truly is. That's why I think it's important for nation states in particular. And we can talk about what our communities will do and what they are already doing. But for nation states in particular, the countries that support this initiative and the countries that are that belong in membership to the United Nations should be regularly collecting data disaggregated by race and gender. I can't tell what the problem is if I can't see the problem. And the impact of this inferior statistical data that we currently have on Black communities perpetuates our vulnerability. We remain constantly at the margin. If you look at the trajectory of the COVID virus during this pandemic, when we first started, we didn't know who it affected most. And suddenly we recognized that there were comorbidities that certain populations were already experiencing, that this particular pandemic then created even another layer of danger and vulnerability for us. And because we didn't have that information, we couldn't protect ourselves. In the very beginning of this pandemic, we didn't know that it would impact people with pre-existing conditions differently than others. So this type of lack of interest in data or lack of interest in showing us the data that we need stifles development programming. It stifles the ways that we can react to lack of development or lack of resources. And it stifles the new opportunities for collective organizing for some of the most underserved communities in the region. I think there needs to be an increased attention to community-led development models from the bottom up, supporting the role that civil society can play in nation building or in creating societies that we want to see, and promoting the institutional, social, and legal frameworks that are the undergirding of so-called democratic societies. So what are the judicial reforms? What are the ways that we organize ourselves in labor? Are we addressing the digital divide? Are we understanding or having a sense of care and concern about the territories that where people live and land titling? Is environmental justice a part of our platform? All of these issues that affect the lives and livelihood of Black communities and Black women and Black youth are important to me. And I think if our governments are not doing this, we should be encouraging our governments to do more of this, and not just more, to embrace this wholeheartedly. Last but not least, and maybe there's thousands of things that we could recommend, but we gotta acknowledge that racism and racial discrimination exist and stop hindering, and that this hinders the progress towards us building the societies we wanna live in. The cost of this type of discrimination to countries that are both
quote unquote in development or countries that believe that they have arrived are incalculable. So it is unsound economic practice to further invisibilize and exclude people of African descent and their communities, and that this carries a related political cost for all countries. That's what we're seeing now. This knee-jerk reaction to, oh, we got to put a person in, or, oh, well, now we have to talk about racism because we saw George Floyd. We were already paying the cost, the political cost of what racism and gender discrimination and other forms of discrimination create for our society. So I guess I can add one more, that the barriers to development can't be easily isolated from one another. This concept that we're gonna address everything in a silo is unrealistic to me. And when I think of the condition of people of African descent, people have always approached this, even in my work in Latin America, saying, let's talk about the problem of people of African descent. And I always respond that Black people are not a problem. We're not a problem. We're human beings like everyone else, and we have needs like every other human group on this earth. And unfortunately, when we treat us as if we are somehow the problem, they don't see that we are also the solution. We are the solution. And our experiences of poverty and disenfranchisement and the underdevelopment that we have experienced spring from that same vicious cycle where structural issues and differences are in constant interaction. And breaking this cycle requires a comprehensive approach, simultaneous actions. There will not be one thing or one other thing that we must do to create an impact for people of African descent or for the societies in which we live. Our socioeconomic inequality is complex, and it's determined by so many interconnecting spheres, such as was mentioned on this panel, education, our ability to create livelihoods for ourselves, our income levels, our material assets, access to our social services, the fact that we often can't influence our own governments and participate freely in those processes are all a part of what holds, I believe, not just our communities, but our countries in a space of less for everyone. So, Zakiya, thank you so much for your remarks. I think another quote from you is, and I wrote it down, lift the shroud of silence. Yeah. Powerful, visibility, the opportunity costs. There is a cost for not addressing the development inequities. Thank you so much, and look forward to continuing this as we move on now to Carlos. Carlos, same question for you. What are the three priority issues that you think activists and governments should be focused on addressing? What specifically do you recommend they do? How would success be measured, and by when could something tangible be accomplished? Thank you. First of all, I couldn't agree more with what James and Zakiya were saying. I think, we need to look at what it's needed right now and what we need in the midterm. And what we need right now, we're talking about a pandemic that has not ended yet, and access to a vaccine yet. I think a priority, and I can guarantee you that in Latin America, Afrocentrists are not gonna be a priority to get a vaccine. Believe me, I'm from Latin America. I lived in Latin America for 30 years. That's the issue there. So what we have to do as a movement is to pressure our governments to make sure we are in the second in line. Why? Because we are the domestic workers, they're taking care of the rich. Why? Because our people are taking care of the elderly too. So our people are at risk. Our people work in grocery stores all over Latin America. So I think that should be a priority. Our people have pre-existing conditions such as high blood pressure, diabetes, and other diseases in Latin America. So that's very important. As a movement, we have to push for our governments to make sure our people get the vaccine. This should be the priority number one. In terms of midterm priorities, so to speak, on yesterday, actually, the Congress of Brazil approved the Inter-American Convention Against Racism, Racial Discrimination, and Related Intolerance. That's huge in Brazil. Now it needs to be ratified by the Senate, but that's huge. Brazil becomes
the sixth country in the hemisphere to ratify the convention, but only five countries have ratified this convention. And Sakia know, because Sakia and I worked together pushing for this convention for a long time. It is very important because it will guarantee not only access to civil and political rights, but also access to economic, social, and cultural rights. And for those who are not lawyers, it's important to understand that when a country ratifies the convention, the country needs to domesticate, so to speak, this Inter-American Convention into its own legal system. What it means basically is that the country needs to ratify to make amendments or make changes to different legislations, either criminal, labor, et cetera. So that's very important. And so I think I should encourage the Afro-descendant movement and the indigenous movement to pay a closer attention to the conventions and try to make sure that their countries ratified and then implement this Inter-American Convention. Very, very, very important. The other aspect I think would be in terms of justice is to see at the, you know, try to push our governments for a justice reform that is comprehensive, as I would say before, not only in terms of not only focusing on police brutality, but focusing on the bigger picture coming from the structural discrimination that unfortunately it's enrooted in the Americas. And at the UN level, I would encourage members of civil society organizations to push our governments, one, to comply with all the UN treaty bodies or the UN conventions, including the UN Convention Against Racial Discrimination, and to engage with these treaty bodies and to send alternative reports and try to expose. The naming and shaming is very important when you work on human rights. And finally, I think, you know, I was looking at one report from the Economic Commission for Latin America and the Caribbean, ECLAC, and ECLAC was saying that governments need to take extra steps after the pandemic in order to achieve economic levels prior to the pandemic. In some countries actually are gonna lose two decades of development. This is in terms of the GDP. So if we were already poor, can you imagine, I mean, like this lost generation that, as Agrippina was mentioning, like kids who haven't been able to go to school because they don't have the access to technology. So what I'm mentioning this because what I'm saying is it's very important then to also push and to make sure that in this kind of recovery phase post-pandemic, there has to be affirmative action policies towards Afro-descendant and indigenous to make sure that we are not left out, so to speak. So thank you. Carlos, thank you so much. And in particular for carving it into segments, what we can do now, what's intermediate, maybe what's long-term. And then also thank you for providing something to celebrate about. I know this is a long journey. It's good to have a little win and be able to celebrate, take time out, celebrate it. So thank you for sharing that good news that it's come out of Brazil. Really greatly appreciate it. So Agrippina, same question for you. I'll repeat the question. What are the three priority issues that you think activists and governments should be focused on addressing? What specifically do you recommend that they do? Yes, go right ahead. Bueno, dentro de mi rol como sindicalista, me enfoco en eso, en el mundo del trabajo, porque es lo mío. Pienso que es fundamental en el mundo del trabajo desarrollar una política dirigida a eliminar el racismo y la discriminación racial porque es la única forma de asegurar una igualdad de oportunidades al acceso al trabajo digno y decente que habla la OIT para nuestras comunidades y nuestra población afrodescendiente. Entonces, el contexto, mi primer punto es que hay que promover una participación de las personas afrodescendientes en la formación técnica, profesional y también en una capacitación laboral. Porque esa es una de las fallas que como sindicalistas pudimos evidenciar en un proyecto que tuvimos, el US-2 que hicimos con el gobierno del presidente Obama y la OIT en Colombia, del cual hicimos un piloto, y encontramos que nuestros jóvenes tienen la carencia hasta para hacer, nuestros jóvenes abro hasta para hacer una hoja de vida. Entonces, esta capacitación es fundamental. Promover
dentro de este mismo punto tenemos que promover que las organizaciones sindicales, las centrales sindicales, hablen de estos temas, que se incluya una agenda de fortalecimiento para acabar y promover la igualdad de oportunidades del trabajo en todos los ámbitos. Que las empresas tengan ese rol de responsabilidad social empresarial en eliminar la discriminación y promover el ingreso a sus empresas de las personas afrodescendientes, que puedan tener igualmente acceso a puestos de responsabilidad y jerarquía, porque muchas empresas nos reciben, pero quedamos en el aseo, en la vigilancia, pero no nos dan la oportunidad si tengamos las competencias laborales para acceder a cargos de dirección, de manejo, porque se nos discrimina por el color de nuestra piel, así tengamos las competencias laborales para ello. Igualmente, hay que promover la inserción de las personas, pero con garantía y derecho en la protección social. En la protección social, hoy en día la vimos que no la tenemos, hay un sistema general de protección social, pero en nuestro país nos sacan un decreto del presidente, el 1174 creo que es que se llama eso, una defensa donde acaba con la protección social de los trabajadores en Colombia y más de las personas en informalidad. Y entonces vemos cómo hay, en estos tiempos de pandemia, en lugar de fortalecer esto, se nos están discriminando más y se nos está precarizando más. Promover esas medidas de conciliación entre el trabajo, la educación y la vida familiar, en esa corresponsabilidad, porque es que nosotras, afecta a las mujeres afrodescendientes. Porque nosotras, hoy en día la pandemia nos abocó a que ese tema del cuidado, el trabajo del cuidado que nosotras hacemos, se nos exacerbó. Aparte de que implementó los feminicidios y la violencia intrafamiliar porque estabas encerrada con tu maltratador, y se nos aumentó el tema del cuidado que es indicado a las mujeres y más a las mujeres afrodescendientes. Entonces, no solamente las que trabajamos, pero ese tema de cuidar los niños, los enfermos, la casa, los ancianos, todo ese tema, un trabajo que no nos pagan, pero que cuando lo hacemos reproducimos fuerza laboral, estamos reproduciendo plata. En México hizo un estudio de cuánto era, aportábamos las mujeres en el trabajo y allá dio que el PIB, 22 puntos del PIB, es el trabajo que hacemos las mujeres en casa. Y más las mujeres afrodescendientes, que en Colombia muchas somos madres cabeza de hogar, porque nos han matado a nuestros maridos, y qué decir pues de las que hemos sido reconocidas como víctimas del conflicto armado. Igualmente, pienso que hay un tema con los jóvenes afrodescendientes, en los estados y nosotros las organizaciones, y ya el doctor Elmer nos ponía ese reto de organizarnos y tener esas organizaciones fuertes, nacionales e internacionales, en una plataforma que nos ayude a hacer un frente común globalizando la lucha contra el racismo, es combatir la violencia que amenaza a nuestros jóvenes afrodescendientes, porque nos matan en Cali, en Llano Verde, nos mató la policía a un joven en Puerto Tejada, pero también en Brasil el año pasado, de 6.300 personas asesinadas por la policía militar de Brasil, el 79.1 fueron afrodescendientes y la mayoría jóvenes. Y entonces, ¿cómo combatimos esta violencia para que estos jóvenes no sean cooptados por los grupos de la delincuencia, de sicariato, del narcotráfico? Es por la educación. La educación, y que se les dé a esos jóvenes una educación real, porque no la tenemos, no se les da esa oportunidad de cerrar esa exclusión premercado que se nos hace, esa discriminación premercado cuando no se nos dan las condiciones dignas de educación de calidad y para acceder a un empleo. Promoviendo igualmente con los jóvenes, se puede medir como promoviendo el tema de las artes, la cultura, la participación en esos espacios comunitarios que permitan que estos jóvenes se alejen de esta delincuencia y no sean cooptados, porque muchos de ellos llegan a esto, a ser parte de estas estructuras sicariales, de estas estructuras de narcotráfico, es por la falta de oportunidades, porque ni siquiera han tenido una educación que les permita pensar en que van a acceder a un empleo digno, que les permita romper esa brecha de pobreza, esas cadenas de pobreza. Y mi tercer punto es eliminar las prácticas de perfilamiento en las fuerzas de seguridad y en las instancias judiciales. Esas prácticas de perfilamiento raciales, que son las que hoy nos están abocando esa violencia racial, viene porque hay un perfilamiento. Ven una persona negra, un afrodescendiente,
Y si inmediatamente el perfil de que tiene que ser delincuente, tiene que ser ladrón, es algo malo está haciendo y ni siquiera se le da el beneficio de la duda. Y eso a través de que, ¿cómo tenemos que hacer esto? Es que se capacite a los miembros de la fuerza militar y de policía en derechos humanos, pero también a los, a las personas que tienen el acceso, o sea, los que dan los niveles de justicia, los jueces, la persona que te recibe la demanda, la denuncia, no está capacitada en verte como una persona, sino que está viendo un afrodescendiente, está viendo un negro, una negra, está viendo un delincuente. Y esos perfiles racializados de los que nos hablaba el doctor Hermes es lo que está llevando y que ha perpetuado esta discriminación, esta violencia policial y hacia nosotros, hasta nuestro, y sobre, especialmente hacia nuestros jóvenes. Hay que acabar con eso y la única forma es esa capacitación donde se deba, se haga campañas de televisivas por todos los medios para acabar y valorar que hay que valorar la vida, pero también la igualdad y la diversidad. El respeto al otro, el respeto a la diferencia tiene que darse. Igualmente estamos en un contexto de COVID y pienso que ahora en esta, hay que tomar, los gobiernos deben de tomar unas medidas generales y para superar esas líneas de pobreza que estamos abocados los afrodescendientes, máximo cuando nuestro gran grueso de población trabajadora está en la informalidad. Y es que se garantiza ese ingreso mínimo, porque se habla mucho, pero no está llegando a los que tienen que llegar desafortunadamente, para que tengan al menos ese ingreso mínimo que les permita tener, suplir sus necesidades básicas. Que se hagan créditos especiales para nuestros trabajadores que tienen pequeñas empresas, el informal que tiene su negocio pequeño con el que él vive, esos créditos que permitan que esa persona pueda seguir, esa microempresa, esa pequeña empresa, esa mediana empresa de afrodescendiente pueda seguir funcionando. Igualmente, que se nos dé un Agripina, tiempo. Tenemos que... Gracias por los comentarios, pero ya está terminando el tiempo. Muchísimas gracias. Bueno. Vamos a seguir con Dene. Dene, por favor, la misma pregunta. Dene, the same question for gracias. You. And that is, what are the three priority issues that you think activists and government should be focused on addressing? What specifically do you recommend they do? How would success be measured? And by when could we expect results? Antes de hablar de los tres temas prioritarios de los activistas y el gobierno, quiero centrarme en un puntico del que se deriva lo que voy a comentar. Y es el hecho de que cuando decretaron el decenio de los afrodescendientes, la mayoría de los pueblos dentro de lo que es esta parte, pues tuvimos expectativa. Las personas creíamos que con el establecimiento del decenio, pues se resolvería una serie de situaciones. Sin embargo, ha habido un silencio intencional, ha habido una falta, o sea, ha habido una inacción con respecto a los afrodescendientes y es un poco triste incluso decir que durante el decenio es cuando más personas afrodescendientes han resultado muertas, han resultado agredidas, hay mayores desventajas, el 75,4% de los muertos por la policía ha sido afrodescendiente. Entonces hay un problema. Y hay países como el nuestro, como Cuba, donde el decenio de los afrodescendientes ha discurrido de una manera casi silenciosa. El gobierno cubano hace un año decidió que se va a hacer un programa contra la discriminación. Pero luego no sabemos de qué va el programa, no sabemos quiénes están trabajando en ello. Tenemos una comisión, que es la Comisión Aponte, donde hay intelectuales y miembros de la UNIAC, pero han creado una separación entre los activistas, digamos, comunitarios o los activistas independientes y esta parte de los, o sea, de la comisión. Entonces, una cuestión importante es que el gobierno trabajar en el fortalecimiento de los derechos humanos desde la gestión de los conflictos mediante procesos participativos, donde podamos estar activistas sociales, activistas comunitarios. Tiene que cesar, por ejemplo, en Cuba, y yo siempre hablo de esto, el asunto de la detención policial mayormente en jóvenes
mujeres y hombres afrodescendientes. No puede ser una casualidad que siempre las personas que son llamadas para identificarse o para ver qué están haciendo sean afrodescendientes. En Cuba se dice la broma que blanco corriendo es atleta, negro corriendo es ladrón. Eso tiene que cambiar. Necesitamos acciones afirmativas por el decenio de los afrodescendientes, pero que sean palpables. Hay que implementar políticas públicas sobre agricultura familiar y otras que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas de bajo ingreso, esencialmente las familias afrodescendientes. Y en este sentido, yo pues recomiendo al gobierno, digamos, una unidad de acción, respeto en los criterios de los activistas y el gobierno, con la finalidad, por supuesto, de que seamos escuchados, de respetarnos, de que haya tolerancia, y poder medir esto, y digamos, en lo que falta del decenio. Estamos hablando de 4 años. Que en 4 años los afrodescendientes podamos decir que están sucediendo cosas reales, tangibles, con respecto a nuestra población afro. Dene, muchísimas gracias. And thank you for even challenging that the framework that the United Nations created is even having the impact that it desired. I think that's a real test, and I think we should hold the United Nations accountable as result, as well, for results and measuring the impact. We'll have our final response to this question from Helmer. Helmer, same question for you. So what are the 3 priorities? Para mí hay 3 prioridades fundamentales. Una de ellas es evidentemente las finanzas internacionales y nacionales. Yo creo que nosotros nos hemos enfocado mucho en los asuntos políticos, pero creo que tenemos que tener una visión mucho más amplia de política económica. En esa perspectiva, yo creo que ha habido algunos cambios. Por ejemplo, el Banco Mundial hizo un informe sobre afrodescendientes en el año 2018, donde ha mostrado las profundas asimetrías en las que se encuentran los afrodescendientes en toda la región. Yo creo que ese es un punto positivo, pero creo que el Banco Mundial puede hacer más. En este momento ustedes saben que todos los estados de la región están financiando empréstitos para responder a la tragedia del COVID. Nosotros deberíamos obligar a que la banca internacional, incluido el BID, en esos empréstitos obligue a los estados realmente a dirigir recursos específicos, medibles, a la población afrodescendiente. Yo creo que la banca internacional debe jugar un papel muy importante. Hay otro lugar también, digamos, de las finanzas internacionales donde creo que nosotros podemos tener un impacto importante y que impactaría directamente a los estados. Y es que los estados, precisamente en medio de la crisis económica que se ha desarrollado por el COVID, han empezado a renegociar para dirigir los recursos a la atención de COVID, a la respuesta a la crisis económica, a renegociar sus deudas públicas. Entonces yo creo que el Fondo Mundial Internacional y realmente, y nosotros tenemos que hacer un impulso muy importante para que realmente estas renegociaciones tengan en cuenta los intereses de la población afrodescendiente con relación a la relocalización de los recursos y que el Fondo Monetario Internacional también, con relación a otro tipo de finanzas que se están manejando para responder a estas crisis, también tenga en cuenta la situación de los afrodescendientes y tenemos que utilizar el decenio para que esas instituciones financieras internacionales tengan realmente el tema de los afrodescendientes como uno de sus ejes centrales y que en este escenario de respuesta en términos sanitarios y en términos de salud realmente se desarrolle una infraestructura que pueda permitirnos responder a estas dimensiones y que realmente los programas de desarrollo económico que se están renegociando o que se están diseñando para responder a esta tragedia realmente tengan finanzas y recursos específicos para nosotros. Race and Equality ha venido liderando, por ejemplo, un trabajo muy importante en el contexto de la CEPAL, donde estamos diagnosticando la situación. Yo creo que la CEPAL jugaría un papel muy fundamental, evidentemente, en hacerle seguimiento a esta propuesta, digamos, de hacer unas finanzas, digámoslo así, inclusivas para que los afrodescendientes y las afrodescendientes realmente subviertan esta situación de racismo estructural en el marco de la pandemia del COVID. Ese sería mi primer punto. El segundo punto, insisto, o sea, creo que mis antecesores, particularmente James, lo ha señalado claramente, el tema de las reparaciones históricas, como lo dijo Hilary Beckles, este es el tema de justicia más importante del siglo XXI. Yo creo que ese es uno de los derroteros en los que debemos trabajar.
creo que tenemos que fortalecer el tema del reconocimiento en el marco del decenio, pero el reconocimiento no de los afrodescendientes en su situación actual, sino de las causas de su situación actual, y por lo tanto tenemos que reconocer la tragedia atroz y su magnitud, que recientemente creo que ha venido desarrollándose a trabajos académicos que han permitido, digamos, empezar a ver un poquito más y conocer un poquito más qué pasaba tanto de la destrucción de África, la trata y la esclavización de nosotros en la región y la falta de reparación en los procesos, digamos, de abolición de la esclavitud. Creo que eso hace parte de reconocimiento también de la esencia de las víctimas y nosotros que somos herederos de sus consecuencias. Entonces, el tema de la reparación histórica es trascendental. Es un tema contestatario, pero es trascendental. Y ligado a eso creo que viene el tema de la autorreparación. Si nosotros nos quedamos debatiendo con los estados y haciendo políticas con los estados y las organizaciones internacionales con relación a la reparación, tal vez pasarán 500 años más antes de que podamos tener algún resultado. Es decir, que nosotros tenemos que comenzar nosotros y nosotras mismos. O sea, el proceso de autorreparación entre nosotros tiene que jugar un papel. Y eso me lleva a mi tercer punto, y es que creo que lo que generó el vuelco de África y los afrodescendientes en el siglo XX fue el internacionalismo negro, que inició a finales del siglo XIX y se fortaleció a comienzos del siglo XX, y que tuvo sus mejores expresiones en el panafricanismo y la liberación de los estados africanos. Hay que recuperar esa agenda. Me parece que nosotros tenemos que recuperar esa agenda, tenemos que, como parte de esa autorreparación y como parte de este internacionalismo, tenemos que reescribir esa historia, porque reescribir esa historia no solamente es hablar del pasado, sino realmente cambiar el futuro. Entonces nosotros, así se nos acuse de revisionistas, tenemos que revisar el pasado de cara a solucionar nuestros problemas en el futuro, y los problemas que estamos afrontando creo que son un escenario de oportunidad, además de profundizar la tragedia, también son un escenario de oportunidad para responder a estos retos. Creo yo que hace parte, como parte de este internacionalismo negro, necesitamos una academia también más unificada en la región. Hay muchos académicos negros afrodescendientes en la región, académicas, creo yo que tienen que hacer un frente común para tener una academia más radical y más participativa. Los debates hay que darlos en la academia, hay que cambiar la academia, sobre todo porque la academia es donde se tramita la cultura y donde se distribuye la cultura, o una cultura, sobre todo la cultura de opresión. Creo yo que el tema de fortalecer nuestras estructuras autónomas de negocios, no creo que podamos hacer un programa como el que intentaron en Estados Unidos de sustitución de importaciones para comprarse y fortalecer los negocios negros, porque creo que estamos en un escenario global y también tenemos que hablar y fortalecernos y hacer coaliciones con otros, pero creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte para hacer un industrialismo negro, no solo microempresas, sino para trabajar en términos de particularmente ciencia y tecnología, Como lo podemos tener actualmente. Y creo yo que en este internacionalismo negro puede jugar un papel muy importante la Unión Africana de Naciones. Creo que la Unión Africana abrió la posibilidad de que seamos la sexta región. Creo que en la región no hemos hecho un trabajo muy juicioso para mirar qué posibilidades tiene eso, pero creo que tiene posibilidades tanto en la agenda de las Naciones Unidas como en la agenda interna de nosotros mismos. Entonces yo creo que el proyecto de inclusión que hemos intentado en los últimos años no ha funcionado, los estados se niegan a esa inclusión. Yo creo que hay que reconsiderar ese proyecto de inclusión. Creo que olvidar el pasado tampoco funcionó, creo que tenemos que empezar a rememorar, y yo creo que es muy importante que el decenio, con esos objetivos de justicia histórica, reconocimiento de la tragedia y reparación, y desarrollo integral. Y ese desarrollo integral creo que, si bien tenemos que hacerlo con los otros, debe comenzar por nosotros, Darryl, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Elma, and thank you all for your time today. I want to wrap us up. Thank you so much for WOLA for hosting this event. Thank you, Jimena Sanchez, for organizing and bringing us together. Thank you for translating. Thank our panelists, James, Zakia, Carlos, Agrippina, Elmer, Dene, and thank you all, participants. There were over 50 of you who listened in. I do encourage you to share the YouTube video, which will be posted shortly in the future. Definitely share it. Take a look at the bios of each of the panelists that spoke and reach out to them on social media. Keep the dialogue going. Keep looking for solutions. Keep celebrating the small wins. It's a journey. So thank you so much and have a great rest of the day. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.
A pleasure. Bye bye, James. Bye. Great pleasure. Take care. Bye. Bueno, gracias a todos, todas. Nosotros estamos. Yeah.